Bruno Becker se trasladó este lunes hasta unos foros de grabación en el Ajusco para filmar el video de la canción oficial de la cinta El Día de la Unión, que dirige y que habla sobre el terremoto de 1985. No paro porque, bueno, este es un video que es una cosa alterna a la película, pero la película se terminó apenas de filmar porque cambiamos el final, como les dije. Es un final distinto, que es muchísimo más inspiracional que el final que teníamos, porque pues, el último temblor pues, cambió todo. El actor aseguró que este filme, que planea estrenar en septiembre de este año, tocará las fibras más sensibles de los mexicanos. Creo que esto va a ayudar a que la audiencia también se identifique más con la historia, pero también creo que es algo que va a ser un poco más doloroso, mucho más doloroso, pero también más inspirador, porque hablamos de unión. Siempre fue la idea hablar de unión, no tanto de los eventos, sino de lo que detonaron. En este video, Becker regresa a la música luego de interpretar junto a Anahí en el 2001 el tema Juntos. Pues la cantada fue hace muchos años y Pedro Damián tiene la culpa. Pues, que lo adoro, que además sale en la película. Pero yo canto horrible, por si no se han dado cuenta. El tema de este material fue compuesto por Carlos Siloto y cuenta con arreglos del propio Becker, mientras que el grupo Pandora será el encargado de interpretarlo. Maite Lascurain compartió en el lugar una anécdota sobre una fan que estuvo varios días entre los escombros aquel 19 de septiembre de 1985. Y otro dijo, yo estoy viva por ustedes, porque yo, la canción que me mantenía viva, era Cómo te va, mi amor. La cantaba. Y entonces levantó ahí, cómo te va, mi amor, cómo te va. Entonces, ese tipo de cosas, cuando eres cantante, es muy emocionante, es súper lindo, es súper halagador. Antes de retirarse, confirmó que ya trabaja en una cinta sobre la vida de su tía abuela María Félix y en una entrega más de la saga Gol. Sí, es un proyecto que estamos ya casi empezando y es la secuela de esa película de fútbol. No, cuatro, pero la tres no la hice yo. No, es la cuatro. Pero es básicamente la secuela de la primera y la segunda. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol.